Espíritu de Lucha. ¡Hipo! ¡Sí, señor! Me dicen que hoy tú serás el capitán de pesca. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Qué le pasó a tu madre? No se ha sentido bien últimamente, señor. Sí, pero ¿se repondrá? Estará bien, descuide. Solo se tomará unos cuantos días para descansar un poco del trabajo. Entiendo. Entonces tú serás nuestro capitán por unos días. Así es, señor. ¡Excelente! Tu madre tiene suerte de tener un hijo tan considerado. Ojalá fuera así. No soy tan considerado. Ah, no seas tan modesto, Hipo. Tu madre solamente habla cosas buenas de ti. Round 42. Compartir un sueño. Alquiler de botes Makana Ochi. Ah, hoy fue un día malo. Por lo general pescamos mucho más. Lo siento, señor. ¿Mm? Todavía no conozco bien los mejores lugares. Ah, eres nuevo en esto. Solo busca un mejor lugar la próxima vez para que pesquemos algo decente. Lo voy a hacer. Tengo que aprender dónde pescar. Y cuando llegue a casa, tengo que descongelar la carnada y organizar los pagos. Hay un grupo en la mañana. Así que tendré que llevar las cajas a las 4 para estar a tiempo. Me gira la cabeza. Es demasiado trabajo. Mamá hacía esto todos los días. Y encontraba el tiempo para limpiar y cocinar. ¡Guau! Wow. No debo defraudarla. Todo está en mis manos. ¡En mis manos! Hospital General. Mamá, tengo una pregunta sobre los mapas. Esta zona es buena en la mañana, pero ¿cambia conforme avanza el día? Esa zona no. Dejan de picar cuando oscurece, hijo. La zona del faro es buena durante la noche. ¡Buenas noches a todos! Y después lo único que hizo fue soltar la caña y se escapó. Y después dijo: lo siento mucho, hijo. ¿No? Todo es mi culpa por quedarme sin energía. Si las cosas fueran diferentes, podrías ir a tu campamento. Tienes una pelea pronto, así que podemos cerrar el negocio unos días. No, mamá, si tomamos unas vacaciones, los clientes se irán a otra parte. Has trabajado muy duro en ese negocio, mamá. Pensé que podría pasar algo así y puse un anuncio en el periódico, pero nadie ha respondido. Estoy bien, mamá. Tal vez sea tiempo de dejar el negocio de alquiler de botes. Oh. Escucha, Hipo, de cualquier modo nunca ha dejado mucho. Pero entonces, ¿qué hay del bote?
Si cierras el negocio, lo perderemos. Es el bote que nos dejó papá. No quiero que te preocupes. Podré con el trabajo y con mi entrenamiento. Si mamá, en verdad no es tan difícil. Déjamelo todo a mí. Alquiler de botes Macana Ochi. Campamento de entrenamiento. Ay, no, mira eso. Sí, genial. Ni siquiera podemos salir a la playa. ¡Tú nos hiciste esto! Sí, tuvo que haber sido él. No llovió la última vez que venimos con Hipo. ¡Déjenlo, payasos! No olviden que el viejo está aquí. No importa que llueva, porque tendremos que seguir entrenando. Eso temía. Me pregunto cómo estará Hipo. Es muy tarde. Me quedé dormido. Hablando de Hipo, Yagi dice que no ha ido al gimnasio desde que hospitalizaron a su mamá. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Apenas si llegué a tiempo. Pero no pude salir a correr. Tal vez tenga que dejar el boxeo. ¿Qué? En verdad es muy difícil ganarse la vida como boxeador. Es muy común que los mejores boxeadores dejen el deporte para mantener a sus familias. No puede ser. Odio aceptarlo, pero si no vuelvo a mi régimen de entrenamiento, no podré competir en el torneo. Dedicarme al trabajo y al boxeo será demasiado para mí. Tengo que elegir. Tengo que elegir entre los dos. Ni siquiera tengo que pensarlo. Necesita mi ayuda y no permitiré que vuelva a pasar por eso. Tengo que apoyarla de ahora en adelante. Llegué hasta aquí. Con eso me basta. Dime, ¿qué significa ser fuerte? ¿Qué se siente? No es suficiente. Entré al boxeo porque quería saber lo que se siente ser fuerte. Tal vez Date lo sepa. Solo peleando con él obtendré la respuesta. No puedo dejar el boxeo. Hola, mamá, ¿cómo te sientes? Hoy llegaste muy temprano, Hipo. ¿Qué estás haciendo? No es obvio. Me voy a casa, hijo. ¿Te vas a casa? ¿De qué estás hablando? Deberías estar en la cama descansando, mamá. No puedo descansar pensando que estás llevando el negocio tú solo. Además, debes estar tan ocupado que seguro no has tenido tiempo para entrenar. En serio, en este momento tienes que concentrarte en tu carrera de boxeador. Estoy equivocado. Aunque mejore y la den de alta del hospital, volverá a agotarse. Así será mientras yo siga boxeando. Por mi culpa. Creo que es todo. Ya terminé de empacar. Mamá, estaba pensando que tal vez debería dejar el boxeo al menos unos cuantos meses. Pero como dices, pelear es importante. Es algo en lo que soy bueno y es lo que más me apasiona en el mundo. No lo voy a dejar para siempre.
Así que se me ocurre que ya que no he entrenado lo suficiente para entrar al torneo, seguiré con mi entrenamiento en cuanto te recuperes. ¿En realidad es lo que quieres hacer? Sí. Así que ahora tú descansa hasta que te repongas. ¿Sí? Jamás volveré a dejar que mi madre se agote de esa manera. Nunca. Tal vez no me vuelva profesional, pero siempre puedo boxear como pasatiempo. Con eso me basta. Me basta. Esto sí es pescar. Y todo gracias a la habilidad de nuestro capitán. Empiezas a llenar ese uniforme. Te lo agradezco mucho. Fue un buen día y una buena pesca. Hasta luego. Que descansen. Adiós. Muchas gracias a todos. Estoy llenando el uniforme, ¿eh? ¿No? Makanaochi, te envío 5 cintas con las peleas de Saeki. Por favor, estúdialas. Como aficionado al boxeo, espero que sepas que tu lugar está en el ring y que continúes tu carrera profesional. Fuji. Gracias, Fuji. Ya tomé mi decisión. ¿Por qué no te callas ya? Lo siento mucho. Solo duérmete, ¿quieres? No puedo. Estoy muy preocupado por él. Preocuparse no le servirá de nada a Hippo. Sí, lo sé, pero... Aún así es preocupante. ¿En verdad creen que se retire? No agoten sus neuronas, niñitas. Mañana saldremos a la playa sin el anciano. ¡Ay, es cierto! El jefe se irá mañana, ¿no es así? ¡Excelente! Mañana comenzará la diversión con el sol y la arena, solo para nosotros. ¡Ay, qué bien! Mañana la playa será nuestra. Debido a tu hombre se avecina, hay alerta en toda la zona que abarca desde el sureste hasta la región de Izu. Además, hay peligro de marejadas a lo largo de la costa, así que por favor, tome precauciones. ¡Fue tu culpa! ¡Lo volviste a hacer! ¡Cállate, mensajero de la muerte! ¡Ser malvado! ¡Nos cayó la maldición con el anciano y con el tiburón! ¡Yo no tengo la culpa de eso! ¡Gusano mentiroso! ¡Tienes que pagar! ¡Suélteme, suélteme, que me ahorca! ¡Me hace daño! Cerrado por Tifón. Muy bien, este es el dinero que gané y estas son las cuentas del dinero que gasté. Vaya tormenta. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¡Un segundo, ya voy! No. ¿En qué puedo servirle, señor? ¡Deja de jugar! ¡Soy yo, pero mojado! ¡Ah! ¡Umezawa! ¿Exactamente qué te trae por aquí? En realidad, tengo que pedirte un enorme favor. ¿Sí? ¿Me dejarías ayudarte en el negocio de pesca de tu madre? ¡Quiero apoyarte! No, ¿por qué quieres ayudarme? Escuché un rumor de que tu madre se enfermó y que hace días que no vas al gimnasio. Bueno, sí. Soy tu amigo. ¿Y por qué no me pediste que te echara una mano? Umezawa, no pensé que tendrías tiempo para ayudarme. ¿Qué, no estás trabajando? Renuncié. ¿Renunciaste? ¿Pero por qué? No me gustaba. Hace tiempo que quería hacer otra cosa. ¿Cómo qué? Echa un vistazo. Borradores. Sí. ¡Wow! ¡Genial! ¿Tú hiciste todos estos dibujos? Nunca imaginé que tuvieras tanto talento. Tu sueño es ser artista, ¿no es así? Sí, así es. ¿Qué estilo? Dime, ¿qué vas a dibujar? Hago una historia de boxeo. Trata de ti cuando te conviertes en campeón. ¿No? ¿Ah? ¿Pero por qué te pones así? Pensé que te daría mucho gusto. No, es que no me lo esperaba. ¿Y dibujarme a mí como campeón? Además, ya tomé una firme decisión. Tengo que dejar el boxeo. Eso escuché. Es justo ahí donde entro yo. Si te ayudo, tendrás tiempo para entrenar. Y yo tendré material para mis dibujos. Mataremos 2 pájaros de un tiro. Sí, pero la verdad no sé.
¡Esto sería benéfico para los dos! ¡Tú tienes que seguir boxeando! ¡Podría funcionar! Puede ser. ¡Por favor, Hippo! ¡Te lo suplico! Al día siguiente... Amigo, carga eso y ven conmigo. ¡Sí! ¡Ay! ¡Están pesadas! ¿Cómo puede cargar 5 o 6 de estas cajas? Con que de ahí saca la fuerza para sus golpes. Oye, ¿cómo vas? Voy bien, no hay ningún problema. Esto es pan comido para mí. Bien. ¡Ten cuidado! ¡No pierdas el equilibrio! Sí, gracias. Este bote no deja de moverse. Ahora entiendo. De aquí sacó su fuerza en las piernas y su equilibrio. Se adaptó al movimiento del bote. Este es el equipaje de los clientes de la noche. Sé que es mucho, pero haz lo que puedas, ¿sí? Claro que sí, lo haré. Descuida. ¡Por aquí, corre! No. No puede ser. ¿En verdad hace esto todos los días? Día 3. Oye, niño, estás algo verde, ¿estás bien? Como nunca, amigo. Tal vez deberías bajar del bote. Umezawa está trabajando muy duro. Si sigue así, muy pronto volveré al gimnasio. Acaba de echar el almuerzo. ¿Ah? Oye, Umezawa. Lamento lo que pasó hoy. No te disculpes, hiciste un buen trabajo. Ve a casa a descansar. Oye, hasta mañana. Sí, hasta mañana. Dudo mucho que vuelva. Este trabajo me agota y llevo años haciéndolo. Qué lástima. Estamos donde empezamos. ¿A quién quiero engañar? No quiero dejarlo, pero estaré muerto en una semana si sigo así. Lo siento, Hippo. No sé si puedo hacer esto como te lo prometí. Solo renuncié porque no soporto a mi jefe. No soy un verdadero artista. ¿A quién quiero engañar? Alquiler de botes Macana Ochi. Buenos días, amigo. Descuida, ya tengo todas las maletas. Espera, Umezawa. Yo lo haré. ¿No tienes que salir a correr? No, déjame ayudarte con eso. Si tú no boxeas, no podré hacer mis dibujos y no vamos a lograr nada. Así que, por favor, cállate y vete ya. Te veré en el ring. Yo creía que no iba a volver. Oye, lo siento, pero cuando te fuiste anoche, pensé que no te volvería a ver. Cuando termine mis dibujos, tú serás el primero en verlos. Y más vale que te guste, o haré de tu vida un infierno. Caminas como si alguien acabara de arrollar a tu perro. ¿Sigues pensando en él? Más tarde pasaremos a su casa para ver cómo está. ¡Está bien! Gimnasio Kamogawa. ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Qué pasó, Takamura? ¡Ah, ya llegaron! ¡Hippo, creí que ya no vendrías al gimnasio! ¿Quién se está haciendo cargo del negocio? Pues un amigo. Me está ayudando mucho con la carga de trabajo, así que aparté algo de tiempo para seguir entrenando. Todo salió bien. ¿Entonces vas a seguir boxeando, Hippo? Uh-huh. ¡Ah!
Bien, me alegra. Ahora subamos al ring. A ver en qué necesitas trabajar. Sí. ¿Por qué te apartas? Ya no estás con los peces. ¡No huyas de mí, cobarde! ¡Espera, Takamura! ¡No tan fuerte! Tú mira y cállate. Es su forma de darle la bienvenida. Este dolor. Estoy en casa. ¿Por qué sonríes así? ¿Quieres más? ¿Estás bien, hijo? ¡Ay, no! Creo que te excediste. No lo golpeé tan fuerte. Deja de lloriquear. No es nada grave, ¿verdad? ¡Oye, de pie! Uy, creo que tal vez sí me excedí. ¿Eh? No quise hacerte daño, amigo. Lo siento. Estoy en casa. Estoy en casa. Estoy en casa. Boxeador que utiliza las piernas para pelear a distancia contra su oponente. Su ventaja es la velocidad. Si no lo alcanzas, no puedes vencerlo. No quiero perder. Aprovecharé el apoyo de las personas que me rodean y daré el máximo. Necesito entrenar más, pero tengo que pensar la forma de acorralar a mi oponente para llevar la pelea al terreno corto. No se pierdan el próximo round, la estrella de la velocidad.